Invito a los presentes a permanecer de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Podemos tomar asiento. Tiene la palabra el senador Mayans, que no lo veo. ¿Dónde está? Ah, acá. Tiene la palabra, senador. Buen día, presidente. En este día tan especial para la democracia argentina, invocamos para nuestra patria la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Están presentes los representantes de delegaciones exteriores, los señores gobernadores, invitados especiales que nos honran con su presencia en esta Asamblea Legislativa, y solicito a la Presidencia que invite a todos para poder empezar esta Asamblea Legislativa. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, senador. Si hay asentimiento, con la mano levantamos aprobado y asentimiento. Así se hará. Están invitados todos a tomar sus ubicaciones. Por secretaría se dará lectura a la resolución aprobada por la Asamblea Legislativa celebrada el 13 de noviembre pasado, que proclamó como presidente y vicepresidenta de la Nación electos al ciudadano don Alberto Ángel Fernández y a la ciudadana... Y
a la ciudadana. Y a la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente. Tiene la palabra el secretario parlamentario, don Marcelo Fuentes. El Honorable Congreso de la Nación Argentina, reunido en Asamblea, resuelve. Artículo primero. Declarar electo presidente de la Nación Argentina por el término constitucional comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre del 2023 al ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Artículo segundo. Declarar electa vicepresidenta de la Nación Argentina por el mismo término a la ciudadana doña Cristina E. Fernández de Kirchner. Artículo tercero. Señálanse las 12 horas del expresado 10 de diciembre del 2019 para que los electos presten el juramento prescripto por la Constitución. Artículo cuarto. Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los electos, dada en la sala de sesiones del Congreso argentino en Buenos Aires a los 13 días del mes de noviembre del año 2019. Corresponde que la Honorable Asamblea proceda a designar las comisiones de Exterior y de Interior para recibir al señor presidente y a la señora vicepresidenta electos. Tiene la palabra otra vez el senador Mayans. Sí, presidente. Propongo a la Asamblea para autorizar a la presidencia para poder conformar las comisiones de Exteriores e Interiores. Si hay asentimiento del cuerpo, así se hará. Hay asentimiento. Por secretaría se dará lectura a la nómina de los señores y señoras legisladoras designados para integrar citadas comisiones. Comisión de Exterior, senadores, Imelda Blas, Sanum María de los Ángeles, Néder José Emilio, Elías de Pérez Silvia, Burrich Esteban José. Diputados, exterior. Diputado Leonardo Grosso, diputada Cristina Brites, diputado Mario Raúl Negri, diputado Cristian Adrián Ritondo, diputado José Luis Gioja. Comisión de Interior, senadores, Adolfo Rodríguez A., Cristina del Carmen López Valverde, Daniel Aníbal Lovera, Machado Laura Rodríguez, Juan Carlos Marino. Diputados, Hugo Yasky, diputada Cecilia Moró, Maximiliano Ferraro, Eduardo Buca y diputado Álvaro Gonzalo. Muchas gracias, señor secretario parlamentario. Invito a los y a las integrantes de las comisiones de recepción a cumplir su cometido y a la Honorable Asamblea a pasar a un breve cuarto intermedio, permaneciendo en las bancas hasta el arribo del señor presidente y la señora vicepresidente de la Nación electos. Si hay asentimiento, pasamos a un cuarto intermedio. Necesito el asentimiento. Si hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Reiteramos las conformaciones de las comisiones de Exterior e Interior que recibirán al señor presidente de la Nación electo, doctor Alberto Fernández,
y a la señora vicepresidenta de la Nación electa, doctora Cristina Fernández. Muy bien, allí estábamos compartiendo las declaraciones y las palabras de la vicepresidenta de la Nación. Todavía le quedan minutos nada más, Pablo, a Gabriela Michetti. Supuestamente, si Cristina Kirchner llega a tiempo, son 15, 20 minutos más de vicepresidencia. Pero dudo que llegue a tiempo porque todavía no salió de su casa. ¿No? No. Bueno, Cristina se pone coqueta, sí. Sabemos que le gustan esas cosas. Bueno, concretamente, Vivi, ahora pasan a un cuarto intermedio. La Asamblea Legislativa debería reactivarse todo esto a las 11:45. ¿Cómo es el procedimiento? Primero, Gabriela Michetti le toma juramento a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner. Desde ese momento es vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Paso seguido, Alberto Fernández es el presidente y después Mauricio Macri debería pasarle los atributos. Vos sabés que no siempre esto se hizo en el Congreso de la Nación. Es verdad. No siempre. Y esto fue motivo de la discusión en el año 2015. Me puse nostálgico hace un ratito y estaba viendo el traspaso de Viñone a Alfonsín. En el año 1983 y era en Casa de Gobierno. Mirá vos. Bueno, hay tanto para analizar y tanto para contarles con Pablo Fernández Blanco. De un momento a otro ya vamos a estar compartiendo la salida desde Puerto Madero de Alberto Fernández hacia el Congreso en su auto. No aceptó el Cadillac, que lo vimos allá algunos por fotos y por supuesto en videos. Nos lo hubiese prestado a nosotros. Claro, bueno. El Cadillac de Perón, no en su propio auto. Lo propio hará Cristina Fernández de Kirchner desde otra locación, sabemos que está en la casa de su hija y también hará lo propio en la llegada al Congreso. Y después juntos, sí, seguramente los vamos a ver, no trasladándose juntos, sino cada uno también en su vehículo, pero... No lo sé, vos decís que van a estar separados. Rosada. Me parece que sí, yo calculo que Alberto Fernández irá con Fabiola en un vehículo y Cristina... Después nos vamos a enterar, después de la pausa. El dato que me sorprendió muchísimo, déjame aportar ese bocadillo, es que van a ir a contramano por la Avenida de Mayo. Y claro. Del Congreso hasta la Casa Rosada. Y sí, les van a permitir el paso. Sí, sos presidente flamante. Si no se lo permiten a ellos, pausa muy breve y al regreso todo el análisis aquí en la pantalla de La Nación Más. Ya venimos.